ruedan lágrimas de cornalina sobre las banquetas de esta ciudad. Paroxismos de seda que te definen. Laberinta, Anáhuac, Jaguara India, Gran Tenochtitlan, ombligo de la luna, lagarta mestizada a fuerza de astillas y caricias. Ciudad de México, madrastra que ama a sus hijos adentelladas, loca atada a las plegarias de los ateos. Siempre serás DF, laberinta, pese a que insistan en cambiarte el nombre. Mientras tú ardes desde antes de todo, antes de la bruma, antes de tus huesos, antes de la poesía y los poemas, y las cantinas, y las catedrales, y los colegios, y los estadios, y las estatuas, y los vagones, y los faroles, y los tantos kilómetros de asfalto, y todos tus vendedores ambulantes. Ardes en la Narvarte y Santo Domingo, en la Bondojito y en Talismán, en osamentas olvidadas en la Escandón y Nezahualcóyotl, en tus ríos entubados, transitados por peróxidos azufrosos y noticias del pasado, que no olvida tu centro líquido ni tu metamorfosis de cal y acero. Aquí estamos, latiendo. Aquí seguimos, enredados en tu pelo de varillas y cemento, ardiendo en pasiones, ardiendo en esperanzas, ardiendo en necesidades. Arde el concreto, arde la tarde, la multitud, el movimiento. Ardes en pasión, Ciudad de México, ardes con el movimiento de ayer, ardes con tus hijos, aquí estamos. Los tuyos, los adoptados, arrejuntándonos a tu seno, a tu calor, madrastra que nos amas adentelladas. Ardes fuego de antes en el fuego de hoy, ese fuego que forja, que es como dicen que hicieron los dioses antiguos a los más primeros hombres, también es lava que expulsa. Y allá van los fuegos hechos hombres, hechas mujeres, con sus esperanzas ardiéndoles en el pecho. Hombres y mujeres, dientes de león, que toman vuelo y camino, su destino el futuro, y el futuro espera en otro lugar, pero antes habrá que caminar, volar o zarpar, buscando lo necesario para concretar los sueños, sueños que se nombran con otro sonido, sonido que pone acento en un país tan desigual. Los hay, los que tienen que dejar su nido para aprender a volar, y quizá antes de ello sea una jaula de concreto la realidad que les promete libertad. Te vileja Sebastián Guzmán Luna, dije montalta paislumskinal de majosic de Nejapa, bay de estado y de Chiapas. Tejone talon lita kushle kalta banti lita kashlandum de Mexicos Bill, hulon lita banti kashlandum. Aichko em te bitil te hun accidente melel te bitil. Alala mas este ashon ya te ta examen yu un te admissions bil te Universidad Pedagógica Nacional. Manas tol ta me bitil este te nop hun ya el presencialmente. Yashba ka inop hun ta Ciudad de México. Oshtulon hotika te o no dicte a México, pero mayuk ya el te vit il te yu hay mach ascolta tike, sino que bayel tahtul te mach ayuts ino no tike. Hich si te vit il te o no dictas babi al kale. Ya toh na kai te vit il hulon li tabanti Ciudad de México, mas na te kashlan kope. Mahna beshats vai katsite yantik hente tigle kashtak bayel vokol. Si indígena otik te bailis ke motik tal tan yantiklu istalotik ta kushinelita banti Ciudad de México.
más fácil. Porque es vocal tic-tac, Ashen. Sebastián, querido, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto tenerte aquí para que podamos platicar. Creo que será importante tu experiencia con respecto de venir a vivir a una ciudad como esta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bienvenido, chamaco. Oye, Sebastián Guzmán Luna, haces un examen para la Universidad Pedagógica Nacional pensando que ibas a ir a Tuxtla. Sí. Y de pronto, la Ciudad de México. Platícanos eso. Pues es una historia un poco, pues ahorita ya me da un poco de risa, pues. Bueno. Yo no tengo la posibilidad económica para pagar una colegiatura, o sea, una licenciatura o seguir estudiando. Pero los maestros que tenía ahí en este pueblo, de pronto, pues me orientaron de que, pues, siguiera estudiando una carrera, y ellos estudiaron una licenciatura, me incitaban, me platicaban muchas cosas. Llegó el momento en que salió una convocatoria, entonces yo presenté el examen ahí en la ciudad de San Cristóbal, pensando que, pues, como también en Chiapas tiene una sede, pues iba a estudiar ahí, en Tuxtla Gutiérrez, pero resulta que la carrera que había elegido, que es educación indígena, pues no se encuentra también en esa unidad, sino en la Ciudad de México, en Ajusco. Pero, pues, a falta de hablar bien el español, accidentalmente, pues me vine aquí en la Ciudad de México. Accidentalmente y no, porque en realidad no entendías del todo el castellano. Pues sí. Que no viste eso. ¿Qué te dijo tu mamá? Pues muy asombrada, porque tampoco sabía que había presentado el examen. O sea, ya cuando yo le dije que había presentado el examen y que voy a ir a estudiar en la Ciudad de México, pues sí, se sacó de onda, porque pues me dijo: oye, ¿y cómo le vamos a hacer? No tienes papá, no tenemos dinero, ¿y cómo te vamos a ayudar para pagar tu renta, para que puedas comer? Yo me quedé huérfano a los 10 años. Huérfano, pues, huérfano de papá, ¿verdad? De papá, así es. Y soy el séptimo hijo de la familia. ¿Cómo fue ese primer día que llegaste, Sebastián? ¿Cómo percibiste, no? Para mí era, cuando yo llegué, la primera vez que llegué, era como un monstruo divino. ¿Cómo fue tu llegada a la Ciudad de México? Yo tengo otros familiares también que han venido aquí, pero no a estudiar, sino a trabajar. Entonces, pues nos platicaban muchas maravillas de la Ciudad de México, que los edificios, que las luces, que la gente, ¿no? Y entonces tenía muchas expectativas, ¿no? Y sin saber que, pues, estando dentro de la Ciudad de México, pues enfrentas un sinfín de cosas. Pues mi español era lo básico, o sea, entablar una conversación, pues era imposible para mí. Y pues bueno, cuando yo llegué también aquí, pues nos pasó, pues, algo muy terrible, que cuando después de un largo viaje y después de una larga caminata tocando puertas, intentando rentar un cuarto, llegamos a encontrar un cubano, y pues al escuchar que, pues, nuestro español es distinto, pues se aprovechó, ¿no? Y nos dijo: pues bueno, oye, pues les voy a rentar un cuarto. Nos rentó un cuarto que, pues, sí tenía techo, pero resulta que semanas después nos dice: no, pues es que, pues, lo voy a ocupar y los voy a subir acá arriba.
Y pues por la necesidad que teníamos, pues nos tuvimos que aguantar. Bueno, era un cuarto o es una bodega que pues no tiene nada de techo y finalmente pues ahí nos quedamos pues casi un año. Les rentó una habitación sin techo. Sin techo. Y era muy terrible porque pues ahí tiempos de lluvia, pues buscábamos retazos de nylon para taparnos, porque pues si no, pues nos íbamos a mojar, ¿no? Sin luz para también, o sea, sin agua. ¿Qué trabajos has tenido que hacer, Sebastián? Pues muchas cosas, hasta pues con compañeros tocando en las calles, en los puestos de tacos, pintando casas. Actividades que de pronto pues no te imaginas hacer y pues lo haces por necesidad. ¿Comías? ¿No comías el fin de semana? Pues hay veces nos quedábamos sin comer los fines de semana. Teníamos que aguantarnos hasta anochecer el domingo. Y para que el lunes temprano, pues a primera hora nos formábamos para pasar en el comedor de la universidad. Para mí fue lo más terrible y dolorosa a la vez. Bit ilias uste universidad de Melel maik bayas tak hasta hotik te velotik mayuk shah tak in hotik maik bayas ta shah hotik katel hotik aunque kota nu hotik ya lek ya le hotik te katel o ay bay stak ocho hotik ta atel maik mach as pason hotik aceptar. Uno pensaría que la Ciudad de México está preparada para la diversidad del país y no es así, o por lo menos esa es mi opinión. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues yo creo que la Ciudad de México no está preparada para recibir o para tratar a la diversidad, porque pues hay mucho racismo y mucha discriminación. No, creo que no solo es mi caso, también, excepcionalmente, sino también a otros compañeros que les sucedió lo mismo. Hermanos que se deben tender los brazos para alzar el vuelo en un cielo cargado de smog, ilusiones, solidaridades, sonoridades, promesas, expectativas y malos tratos. Madre que no muy sabe cómo comunicarse con los hijos que hablan distinto, es la Ciudad de México y sin embargo, al hacer surco, también se va haciendo camino. En la Ciudad de México son tan pobres que hasta la tortilla compran, me dijo mi padre alguna vez. Su referencia se hace cierta porque pobreza también es no saber qué nos llevamos a la boca o no tener un espacio donde hacer una milpa, porque el que tiene milpa tiene al menos maíz, frijol, al menos chile, al menos tortilla. Y pobreza también es abandonar tu lugar en busca de un derecho, en este caso estudiar y pasar por una etapa de hambres y necesidades distintas. Pero las penas con tortilla son menos, así que tome una y hágase de la vida un taco. Mi tzeltal es pésimo. Puyum ich. Puyum ich. Puyum ich. Así es. A ver, Sebastián, la cocina es toda tuya. Tú me dirás, ¿qué sigue? Claro que sí. Mira, lo que vamos a hacer primero es calentar el agua. Ajá. Para que el agua caliente es lo que le da también el sabor. Bueno,
ya calistak ishnahel te yalel y te iche ya calotitas vuel yaskanlek te voemlek te iche sventa yastaklek ya poitiglia yantam mabalom voemleke hate ya ya lum vocolta puyer ichun ya voticlek. ¿Qué es lo que más extrañas de tu comunidad? ¿Qué es lo que te da más nostalgia? Pues es la comida. Es lo que más extraño, porque estando aquí en la Ciudad de México, pues se come distinto. Tiene un sabor distinto. Y para mí, cada vez que yo voy a mi pueblo, pues se come delicioso y al grado de que pues me hace llorar, ¿no? O sea, pues, me recuerda la vida de mis abuelos. De bitil tahu chote velilias pasikte me tate haya na te bitil tahu hun sab aik ishin wahetik. Me la yo tanik tas pasel si te wate me tate. Ya está de kishin mohek, kishin café. Puts anik nashlek te veliletik yas pasik tahusa. Te bit ilias chilik te tomut, te bit ilias payik te tibal, te chenek. Único haya. Ya na ya el te ye. Te binti solel ya nae hate bit ilte. Ya yo bit ilias ba. Puch tao tixi bit ilias ba. Coltatas tulben cafete. Mama. Isokshan de bit ilte yora ilte ahane melelte. Bit il yora ilte ahane bayel. Ya kuch tik ul. Ibuts aniknash. Ijun. Único. Iha solel ya nata kashente. Hay velilinto ha este slikibal velil koem alalate bit ilte chiknatal te merus babi ants viniketik ta balamilal este alalmatos chiknahate este ishim chenek o yantik toshan velil ich bit itibal hala merus babi sve las velinik te este más me chuntik tan namek inalbiti chiknah balamilal. Entonces mero buhts anda yayik te bitis babias pasik te hatsit te puyum ich sbil te veltik ta bai tenehapa y si mero sliki blate velila chiknah tal bitis chiknah te más me chuntik va halat te puyum ich. Hay este velilinto a este yayich tuntesel kalal de bitil este yashlahyota niktas tsumbelte yishim nikite mamechun tanamekinal. Hatinto hashan hun velil de hayich koente bitil de yayich pasel ta hunkin sventa yayich este aquel bienvenida tulvinik tulans ta yutna ota es paraje sventa lekyash
junio tanyas pasiks vai convivir a te ans viniketike. Es que si te me yun, la si te ay bai a vich puyel a vuch te puyum iche, me la la vune, me ru la lek il bilata. Momento más alegre en la ciudad, ¿cuál es? Mi momento más alegre fue cuando yo encontré mi primer trabajo, porque con eso podía cubrir mis gastos personales y apoyar a mi mamá también. Y con mi primera quincena, pues fue un gran alivio, era el momento más feliz de mi vida, ¿no? Porque pues yo podía, de pronto, darme el gustito de comer bien. ¿Estás orgulloso de lo logrado? Sí, 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 por supuesto. O sea, porque al final de cuentas, creo que todo eso me llevó a ver muchas cosas, a apoyar a otros compañeros que de pronto llegan con esa misma situación y con esa misma intención y que no pasen lo mismo, y entonces yo tengo la posibilidad de poder apoyarlos también. Bueno, este es el Puyum Ich, que Puyum Ich. Comúnmente Puyum Ich es Puyum Ich. El caldo tradicional del chile de Tenejapa. Pues vamos a probarlo, parece que pica. Sí, un poco. Bueno, pues vamos a acompañarlo con limones por si gusta. Esto. Ahorita hay en la Ciudad de México, mokola yal de mamechun, la yagbente kushlehal, mokola yal de kushinel, lahta katel. Por eso li hay en suenta hichiasta kaskolta de kate, me estat de banti kushinemone. Tomar vuelo, tomar camino, zarpar, ¿qué hay más allá del mar? ¿Cómo robarle a la vida un poco de justicia? ¿Cómo caminar sin olvidar pero sonreír pese a todo? ¿Cómo traducir un mundo que baila a otro ritmo y bailar sin perder el compás? ¿Cómo transitar por la Ciudad de México sin olvidar su belleza y su monstruosidad? ¿Cómo hacerlo sin conocer sus códigos y resolver la vida mientras tanto? ¿Cómo se le exige al tiempo que se le agradece? Ciudad de México, en tus revoluciones está aún como un pendiente voltear a mirar a los demás antes, a los que con cuerpos y ombligos te alimentaron desde el principio de los tiempos. Ayokeman, Seyokmeshko, Tlash Nochititztoken, Tlaskamati, Miak.